Es verdad, Marta, que él la busca. Él cree que la tiene. Imagínate que piensa que tiene la máxima verdad en tanto y en cuanto. Lo discutimos en el programa pasado. Nos acompañó el padre Eduardo Graham. Y la tesis que discutimos es si Dios es o no es anarcocapitalista. Imagínate vos que esta secta en la cual participa Milei, que ya lo dijimos varias veces a nivel mundial, no llegan a ser 1000, piensan que Dios es anarcocapitalista. Otra sería el cantor en el día de hoy, si se hubiese explicado, miren, Milei piensa que Dios es anarcocapitalista y él es anarcocapitalista. Votar un anarcocapitalista no era votar al Milei que se conoció. Él decía que era anarcocapitalista, pero ¿quién sabía lo que significaba anarcocapitalismo? Si vos le hubiese dicho, Milei, así que vos decís que Dios es anarcocapitalista, ¿no te parece un poco exagerado? Vamos en el debate, ¿por qué no me explicas por qué Dios es anarcocapitalista? Y ahí participaban, al menos las tres religiones monoteístas iban a salir a explicar que esto no era así. Y de esas tres religiones monoteístas tuvo votos, como de muchos otros sectores. Entonces, claro, pero se enteraron de esto después que habían votado a Milei. Ese fue un error muy grueso de campaña. Pero ya discutimos el tema de Dios anarcocapitalista y nos iluminó el padre Eduardo. Hicimos dos programas dedicados a esto. Y ahora viene algo que él bate el parche, pero bate el parche sobre el Estado y el maligno. Tanto es que Dios es anarcocapitalista que lo que confronta con Dios es el maligno. Y el Estado. Ese maligno, transformado en el Estado, es el que tiene que confrontar con el anarquismo. Porque los anarquistas obviamente detestan el Estado. Los conocimos. Eran muchachos, algunos eran panaderos, otros. Pero bueno, era lo que quedaba, la cola de aquellos anarquistas de principios del siglo XX, fin del siglo XIX, que confrontaban contra el Estado. Confrontaban desde algún lugar muy particular. Ahora, se deja de hablar de estos temas desde hace muchas décadas. Ahora vuelve. Y vuelve emparentado. Porque si Dios es anarcocapitalista, lo que confronta con Dios es el maligno. Y si él, Milei, es anarcocapitalista igual que su secta, el Estado es el maligno. Es la asociación. Simple y directa como la hacen los adolescentes. No hay matices, no hay variantes, no hay grises. Tampoco hay reflexiones profundas. No, estamos en la edad. Ya no hablemos del padre Graham, que es un teólogo. Pero no, análisis cotidianos resisten pocos. Ellos, y bueno, están en la edad del pavo. Por eso son adolescentes. Y vamos a ver qué dice Milei sobre el Estado y el maligno. Sin duda alguna, y voy a tratar de demostrarlo esta tarde, el Estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Vamos a demostrarlo. Vamos a leerlo. Está en Samuel, en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente. El pueblo, hasta entonces, los israelitas, vivía en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: danos un rey para que nos gobierne. Es decir, danos un estado. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé y le dice: oye, que estos pretenden que les demos un estado. Y Yahvé, Dios, ¿qué contesta? Dice literalmente lo siguiente: piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el Estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa al reino de Dios. Y deja hacer, ¿que queréis un Estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo Estado, todo reino de este mundo. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería. Los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas,
para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado, y en suma, os convertiréis en esclavos. ¿Cuál es el objetivo del maligno? Es destruir la obra de Dios, destruir el orden espontáneo del universo, dentro del cual se encuentra el orden espontáneo del mercado. Ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es el enemigo de los libertarios? El demonio. Nos enfrentamos al demonio. Es extraordinario cómo van deconstruyendo y analizando algunos pasajes bíblicos para terminar en la organización estatal que administra un territorio determinado de un patrimonio común, que por ser patrimonio común recibe el nombre de patria. La obra de Dios son los pueblos, y los pueblos crecen en el orden, como él mismo sostiene. La creación, no hay ninguna duda que es en el orden. Pero él dice no, vivían en un estado de anarquía, con algunos que resolvían la creación es que no, es con orden, o la creación es con anarquía. Es el mismo debate que sostenemos, no es que nosotros vamos a penetrar en la teología fenomenológica ahora. Estamos adentrándonos en las contradicciones del discurso. Vivían en un estado de anarquía, pero decidieron que ese estado de anarquía aparentemente era el orden espontáneo de Dios. No, son situaciones antagónicas. Ellos necesitan darse un orden. Y el darse el orden tiene que ver con la elección del que manda y cómo se elige. Y ahí nos viene bien nuestra doctrina. Cuando decimos, ¿quién es el jefe? ¿El que dice que es jefe? ¿O el que el subordinado dice que es jefe? Y mientras sea el que el subordinado elige, es un problema de delegación para determinadas situaciones. ¿O pensamos que se puede ir al combate de cualquier manera? Supongamos que todavía no llegamos al estado de derecho y estamos en el estado de violencia. Son los dos estados a través del cual pones imponer tu verdad. O porque te la da la ley o porque te la da la violencia. Supongamos que todavía no estamos en la posibilidad de un estado de derecho. ¿Cómo te defendés de que no te impongan decisiones? Hay que organizar la confrontación. Ya obviamente aparece la posibilidad del mando y la posibilidad de que las estructuras casi que se transformen en permanentes. Pensemos la capacidad de conducción que tienen que tener aquellos que mandan a los combatientes a la muerte. Cuando vos sos soldado y vas a combatir, vas, aunque la orden sea ir a la muerte. Este es un proceso de conducción muy interesante. El soldado la obtiene en la milicia. En la milicia te entrenan para dar la vida por un objetivo. Y te entrenan.
y sos capaz de ir. Las guerras está lleno de esos ejemplos. La política también. La vida por Perón fue una consigna y sigue siendo una consigna extraordinaria en el peronismo. Y tenemos múltiples casos de los que dieron la vida por la causa. En la diferencia, yo siempre así lo viví, soy una setentista, que no es la muerte por Perón, es la vida por Perón. O sea, hay que vivir con la alegría de vivir para construir para Perón. Aunque te cueste la muerte. Puede ser que te cueste, puede que no. En el momento de la confrontación, era la vida por Perón. Estabas dispuesto a dar la vida por Perón. A vivir por Perón y a dar la vida por Perón. Por una causa superior, que era la causa, en nuestro caso, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Que se objetivaba en Perón, pero que era la causa que te permitía ordenarte más allá de tu vida. Y tenemos múltiples casos al interior de la causa. Pero eso implicaba la subordinación hacia ese mando. No el mando formal. Perón diferenciaba muy bien del mando formal, por ejemplo, el de la milicia, porque van eligiendo cómo es el mando, de la capacidad de persuasión y conducción que se da en la política. Finalmente, sin entrar en el debate de cuál es el sistema que mejor elige a los representantes, hoy es la democracia demoliberal burguesa, y en eso nos manejamos, hay una delegación, hay una elección, hay la posibilidad de decir, este es el que quiero. Y se suman y se restan. Que no es la imposición. Confunden la imposición desde el maligno con la delegación. Y en esto también vamos a que el Estado de Derecho es conceptualmente superior al estado de violencia, porque hay un mecanismo de posible consenso y no de imposición. Y si es de imposición, no es de destrucción del otro. Hay alguien que le da la razón a uno, pero no destruye al que no tiene razón. En el estado de violencia va de suyo que hay destrucción. O porque va la muerte o porque va la sujeción. Claro, hay que imponer una sola pseudo verdad, digamos. Una sola. Y las consecuencias por el derrotado. En el estado de derecho convivimos. Y no hay destrucción del otro. Claro, si convivimos. No hay destrucción. Entonces, claro, confunden la imposición. Y el Estado es el proceso de esa negociación donde consensuamos y encontramos los mínimos comunes denominadores. Y ese Estado no es el rey absoluto, porque van cambiando los objetivos del Estado en función del proyecto político. El Estado en el cual estamos viviendo es la articulación de tres poderes. Un poder que es unipersonal, un poder que toma decisiones colectivas y se tienen que construir las mayorías, ese es el Congreso, y otro poder que es una mezcla. Hay decisiones unipersonales de un juez, pero son sometidas a decisiones ya no de otro juez, sino de un tribunal. Hasta llegar a un tribunal superior, que es la Corte Suprema. 4, 5, 9, lo que decida la legislación. Y se toman las decisiones por mayoría. O sea que es una mezcla. Ahora, eso no se elige. En algún momento dijeron, bueno, hay que elegirlo. Está sometido a debate. Es un debate que hay que plantearlo. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí, el que está sometido a la elección del pueblo es unipersonal y toma las decisiones de manera individual. Es unipersonal. Después delega algunas decisiones. Pero así como las delega, las puede reabsorber. Y el poder ejecutivo es unipersonal. Y después hay otro poder que innecesariamente toma las decisiones por mayoría y algunas mayorías especiales y
mayorías absolutas y toda esa historia que estamos hablando, es el Congreso. Y la otra es una mezcla. Y de ahí sale la verdad del Estado. ¿En dónde opera el maligno? En todos. Claro, sometido a determinada voluntad popular, que eso no da la verdad, ¿eh? No estamos hablando de la verdad. A su vez, la verdad se construye también desde otros parámetros. Por eso, en este debate, estamos sometiendo a la verdad lo de Milei. Pero la expresión de maligno en el Estado, claro, lo confunde con una monarquía absoluta. No es tan fácil que el Estado hoy te saque los asnos. Sí, lo del diezmo, cobrar el impuesto, y claro, porque hay tareas comunes que devienen del bien común que tienen que estar financiadas, y los únicos que generan bienes y servicios en el sistema que funcionamos es el sector privado, que genera con su venta los ingresos, de los cuales el Estado recibe el diezmo a través de impuestos, puede ser más de 10 incluso, más del 10%, y con eso adquiere los bienes y servicios para generar su actuación. También puede haber empresas que pertenezcan al Estado, pero no es el esquema. En general, las empresas, al margen de su tipo de persona jurídica, unipersonales, sociedades de hecho, cooperativa o la que fuere, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima o las otras, en realidad todo eso es el sector privado y del otro lado está el sector público. Así es como los economistas solemos entender esta cosa y así es como suele ser. Hay intersticios, hay empresas que alguien llama mixta, que hay que aclarar qué son. Hay empresas del Estado. Hay sociedades anónimas que las acciones son del Estado. Pero en general, lo que estamos planteando es sector público, sector privado. Sí, cobra el diezmo, pero porque es el que debe velar por el bien común. Es el que debe velar por un montón de actividades que necesitan ser financiadas. Pero eso no es la expresión del maligno de ninguna manera, porque el bien común no es una expresión del maligno, es una expresión de Dios. Cuando el padre Eduardo planteaba el otro día, ¿qué es primero, la relación entre los hombres o el hombre? ¿La relación o el hombre? Y dice, bueno, van al mismo tiempo. Sin dos hombres no hay relación, y sin dos hombres que no, quizás no haya un hombre, porque no hay toma de conciencia. Entonces dijo, es obvio que son al mismo momento, y en cuanto aparece la relación, aparece el bien común. Por eso casi que no se discute el bien común. Y el bien común no es obra del maligno, es el bien por encima del bien individual. Y ese bien común por encima del bien individual, alguien lo tiene que velar. El bien común de ese pueblo, de no ser sojuzgado por otro. Y para ir a la confrontación, si no hubiese Estado de Derecho, y no hay un tribunal que decida qué pueblo tiene razón, tiene que haber un orden en la batalla. Y en esa batalla aparece el que da órdenes y el que es sometido a esas órdenes. Cuando el que da órdenes, a su vez, las da correctamente, porque las está dando a partir que vos le dijiste, no que él dice las voy a dar. Porque fíjate que el bien común, Marta, valida la rebelión cuando el que manda no está sometido al veredicto de los que son mandados. Claro, por eso es legítima, porque en realidad reside en el pueblo. Ah. Entonces, todo cambia. Cuando el que manda no es legítimo, es injusto, y cuando no manda desde la verdad, cuando lastima, está permitida la rebelión. Y está permitida, por eso las revoluciones se dan. Claro. Y nadie cuestiona una revolución. Cuestionará el statu quo que perdió, dejó de ser, uh-huh, el statu quo. Y son los principios axiomáticos de la revolución. Eso estaba absolutamente validado. Porque el que manda tiene que tener la legitimidad, la legalidad y, para ser exitoso, la verdad. Y en este sistema, si no sos exitoso, sos castigado.
le pasó a los últimos dos gobiernos y le ha pasado, y ha pasado a lo largo de la historia en casi todos los pueblos. Con lo cual, el Estado que vela por la verdad, que es legal y legítimo, va en búsqueda del bien común también, que está por encima del bien individual. Y si es bien común, nunca puede ser el maligno. Al contrario, el maligno es la búsqueda de lo individual sobre lo colectivo, es exactamente al revés. Y ahí nos empezamos a encontrar. Que en realidad, por eso los viejos anarquistas, que son los hermanos mayores de estos anarquistas, no creían en la creación. No creían en Dios como fuente de razón y justicia. Bueno, no creían tampoco en la existencia del maligno. Estos anarquistas, estos anarcos capitalistas que creen en Dios, encontraron en Dios, anarcocapitalista, la fuente de su verdad. Pero están equivocados. Y el Estado no es la expresión del maligno, porque estamos sometiendo que el buen Estado va en la búsqueda del bien común, es el defensor del bien común, y el bien común es un criterio ordenador desde la relación entre los individuos de Dios. Para ser simples, yo lo que entendí es que estos anarcocapitalistas tienen un lío en la cabeza bárbaro. Tienen un lío en la cabeza bárbaro. Y se va así, se sigue expresando, porque vamos a ver qué es lo que pasa en el tape número 5. Si hay una conclusión esencial del análisis teórico de la escuela austriaca es que es imposible organizar cualquier parcela de la vida en sociedad en base a la coacción institucional, incluyendo la definición del derecho, incluyendo la defensa del derecho, incluyendo la justicia, incluyendo el orden público. La coacción institucional es la defensa del bien común. Si es que es necesaria, que a veces se te va la mano, puede ser, es sometido al debate. En el conjunto de la articulación de los tres poderes de nuestro Estado, plantear que el Congreso hace parte de la coacción cuando define el presupuesto de la nación y su financiamiento, bueno, es una interpretación muy especial. Pero bueno, el interés superior a veces lo demanda. Obviamente, si el país es agredido, sobre todo por fuerzas del exterior, la vieja leva hay que volver a usarla. Todos los hombres y mujeres en aptitud de combate tienen que ir a defender el patrimonio común. Claro, ahí nos metemos en otra historia. Si están aptos para el combate, ahí nos metemos en la aptitud de combate de los hombres y mujeres en edad de combatir, y si tienen que estar en aptitud de combate. Sí, hay que estar en aptitud de combate. Hace años que la Argentina ha abandonado la posibilidad de que su pueblo esté en aptitud de combate. Bueno, quizá hay que recuperarla. Obviamente no con los instrumentos de antaño, pero hay muchos instrumentos hoy. Imagínate que si a través de los medios de conectividad que hoy tenemos, los que denominamos online, se hacen hasta carreras terciarias, imagínate si no vas a estar en aptitud de combate. Si no podés estar en aptitud de combate sin necesidad de dejar de participar en la vida civil. Nadie está planteando el viejo método, pero sí me parece que es necesario estar en aptitud de combate, como está el pueblo suizo, por ejemplo, o el pueblo israelí. El pueblo judío que vive en Israel, salvo los ortodoxos, están todos en aptitud de combate, salvo los ortodoxos. Los ortodoxos no hacen el servicio militar obligatorio, que son 2 años, la mayoría, que es como Israel definió, dados sus conflictos, la aptitud de combate de su pueblo. Los ortodoxos no hacen el servicio militar y eso les complica mucho cuando uno visita Israel, las quejas
del resto, ¿no? Tenemos que financiarlos y no se hacen cargo de la defensa del Estado de Israel. Yo, las veces que estuve, ese es un debate constante. Y se va viendo ahora, ¿no? En esta confrontación que están sufriendo, Claro. Hay algunos que no participan, que no van al frente. Bien, el problema no es en Suiza. En Suiza es obligatorio para todos los que están entre edad. Incluso hoy, yo ya conté que cuando visité Suiza hacía muy poco tiempo, que aquel hombre que ya había cumplido 45 años no tenía la obligación de en su casa tener uniforme de combate y fusil de asalto con cantidad de municiones prestos para entrar en combate, que son 120 municiones, ¿no? Las 20 del cargador que lleva el fusil más los 4 cargadores, eso es 100, 120 de acuerdo a la capacidad del cargador. Bien, esto en Argentina lo tenemos que tener, tenemos que recuperar, sobre todo porque estamos asistiendo a debates presidenciales en países fronterizos con la Argentina que pretenden rediscutir algunos temas que atañen a la soberanía argentina, al patrimonio común o a territorios específicos como es la Patagonia. Ya contamos también que durante la década ganada, en algún momento un presidente de un país hermano dijo el día que casi le declaró la guerra a la Argentina por las decisiones que estaba tomando el gobierno argentino que me tenían involucrado. Ya la conté esa anécdota, pero viene a cuento. Bueno, ahí está el Estado, en aptitud de organizar, y sobre eso no hay ninguna imposición de violencia. No es que se impone violentamente, se impone en la defensa del bien común. Sobre hombres libres que deciden concienzudamente obrar lo que hay que obrar para que el obrar del Estado sea el correcto. Y está bien, porque hay múltiples acciones del Estado que necesitan financiamiento en la búsqueda del bien común. Planteé el de la defensa, porque si no, con estas teorías, porque podríamos hasta hacer un ejercicio de debate con Milei disolviendo el ejército porque no lo financia, el ejército, la marina, la fuerza aérea, la gendarmería, etcétera, toda la fuerza de seguridad, porque ¿cómo vamos a cobrar impuestos si los cobramos a través del ejercicio de la violencia y entonces los dejamos de cobrar? Y si los países hermanos deciden tener ejército, ¿qué hacemos? Claro, estas inconsistencias no es que la excepción confirma la regla, ¿eh? La excepción destruye la regla. La existencia del Estado para la defensa común es muy importante. Con profesionales en distintos grados de formación, y por lo tanto tenemos suboficiales y oficiales en las distintas fuerzas. Y el pueblo en aptitud, que hacen los suboficiales y oficiales, conducen al pueblo en aptitud del combate para el mejor combate. Acá y en los pueblos vecinos también. O los que no son vecinos y se les ocurre venir. Hay algunos que se les ocurrió venir y no eran vecinos, están a 14.000 kilómetros. Bueno, ahí voluntariamente y no por la acción del maligno, es que uno decide defender el patrimonio común, y cuenta en las historias del Ejército Libertador que las señoras entregaban sus joyas. Y alguno que no quiso entregar el chancho, a cada chancho le llegó su San Martín. No, no es el maligno. Es que nos ponemos de acuerdo que exista alguien que genere las acciones tendientes al bien común y que esas acciones hay que financiarlas. ¿Sabes qué, Guillermo? Cuando empezamos esta charla, yo ya te dije que a mí me confundía mucho este muchacho. Claro, el padre Graham, vos, cultivan un nivel intelectual que no digo que no pueda alcanzar el conjunto, pero no sé si nos preocupa cotidianamente al conjunto. Yo siento que no.
a los que todos los días nos levantamos, ponemos el despertador, despertamos al pibe para ir al colegio, le damos el café con leche, le damos cuatro gritos porque no se levantan y van a llegar tarde, a todos esos que somos, no solo la mayoría de las horas que vive un pueblo, nos preocupa cómo se hace si el principio es el anarquismo. Y yo no creo que lo crea ni siquiera él, porque siempre me pasa lo mismo. Mira, Milei, vos sabés que a mí me gusta tu religiosidad. Me gusta el mundo espiritual donde siento que él habita. A mí no me molesta que él se emocione y llore. Ahora, mi problema es cómo junto todo. ¿Cómo junto lo que él estudia y tiene como conductor, rabino, después va y lo ve al Papa? Y en los dos lugares existe lo mismo, Guillermo Moreno. En los dos lugares, el orden, no solamente que es el principio de la creación, que ya es un tema teológico complejo, es el principio con el que se educaron esos pueblos que Milei le gusta estudiar y pertenecer. ¿Cómo entiendo, si no, que Moisés fue a recibir las tablas de la ley? Pero ahí no se le ocurrió que era el maligno. Es raro. Y lo que más me alarma es que las tablas de la ley tienen algunos principios que tengo miedo que Milei no sienta. Mucho miedo, ¿eh? Y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando aparece este Milei violento, Guillermo Moreno, digo, este muchacho primero se ama así, porque no podés amar al prójimo si no te amás a ti mismo. Ama al prójimo. Este tuit sobre el lugar donde había que llevar a la vicepresidenta de los argentinos, que tiene un puesto, no ella especialmente, sino aquel que es vicepresidente, que tenemos que cuidar mucho, porque nadie está exento que le pase algo al presidente, y en la línea le corresponde al vicepresidente. ¿Dice en serio que hay que tomar una sanción, que también es ordenadora? Lo que pasa que me parece, y eso es lo que me preocupa, me parece que piensa en un orden violento, o que le pasan momentos que está, en general hay un tinte violento en las decisiones que toma, en las frases que dice. Y mira, Moreno, él que haga lo que quiera, pero el pescado se pudre por la cabeza. Y sus frases y su manera de conducir a este pueblo tienen que ver con la violencia. Milei me duele. Milei me duele. Y me duelen los jóvenes, porque él sabe que tiene un electorado joven. Y yo le quiero hablar a ese electorado joven, porque tengo miedo que la violencia, vos sabés, lo dijiste, lo dijimos muchas veces, el adolescente le cuesta todavía. Sí, pero no puede tener un adolescente que lo conduzca, que conduzca a la violencia. Y no lo digo yo, él lo dice. Y lo dicen los anarcos capitalistas. Pero él es judeo cristiano. ¿Y cómo junto todo eso? ¿Qué le pasa? Entonces, si un solo joven, uno solo de los que pensó que el camino de la solución era Milei, escucha mi frase, reflexiona y puede pensar que no es la violencia el camino en el que él quiere vivir, porque el riesgo de la violencia en esos términos es no vivir. Y ese joven quiere por sobre todo la vida y el amor que va a encontrar todos los días cuando sale a la calle y ve una linda piba, o por lo menos es una promesa de amar. Milei
quiero que rescates a mis jóvenes. No quiero que les pongas más violencia. No quiero escucharte más palabras violentas. Y a veces hasta me pasa con Karina que le preocupa la trascendencia, si no, no hubiera echado las cartas. ¿Y qué trascendencia puede haber sin amor? ¿Cómo es? Te estás refiriendo al Twitter que él le puso like, que decía que había que ahorcar a la vicepresidenta en la plaza si no aprobaban el decreto en el Senado. Mira qué niveles. Después el presidente se sacó fotos con ella el día que se conmemoró el atentado a la embajada de Israel hace poco. Dijo, para los que dicen que estamos peleados. Sí, yo digo que estaban peleados, porque vos le pusiste like cuando querían ahorcar a la vicepresidenta. El jueves pasado, hace dos jueves atrás, cuando se estaba votando en el Senado, estábamos en un programa de radio y estaban incitando a la pueblada, en vivo ahí. Yo le digo, mire, que es lo que se dice, con la boca se banca con el cuero. Dije, yo voy a estar, y mucho del peronismo va a estar defendiendo la institución y a la vicepresidenta. No vamos a permitir que una horda la saque y la arrastre a la Plaza de Mayo y la ahorque. Eso no iba a pasar. O no lo íbamos a permitir. Bueno, inmediatamente eso empezó a desinflarse. Ahora, en algún momento tentaron. En algún momento tentaron, lo quisieron. Quisieron avanzar, estás en el lugar que vos estás advirtiendo. Después va buscando, como el agua, va buscando su lugar. Pero tiene un esquema que no avanza sobre el consenso, porque él considera que al ser anarcocapitalista y ser Dios anarcocapitalista, todo lo que se opone es el maligno. Y es la disputa contra aquellos que van contra el orden espontáneo, que es el orden de la creación. Fíjate vos que siendo anarquistas, ellos hablan del orden espontáneo. Y lo vamos a ver en el tape número 6. Fíjate vos cómo lo que dijiste se ve en el tape siguiente. Toda la teoría económica sensata de la escuela austríaca se basa en el estudio del orden espontáneo del mercado. Es decir, sin necesidad de ser dirigido desde arriba, por la simple búsqueda de ganancia, los seres humanos nos damos cuenta de que salimos ganando intercambiando con los demás. El orden espontáneo del mercado, él lo asocia al orden espontáneo de la creación. Es obvio que la creación se da con orden. Pero una cosa es el orden de la creación y otra cosa es el pretendido orden del mercado. ¿El mercado qué es? Es la vieja definición de cuando tu mamá te decía, acompáñame al mercado. El mercado, sí, es el mercado. ¿A dónde íbamos? Al mercado. ¿Qué comprábamos? Las papas, la zanahoria, la carne. Donde satisfacías tus necesidades básicas. Comida. El mercado también era el hospital para resolver los temas de salud. Era la escuela para resolver los temas de educación. Lo que pasa que hay bienes que son gratuitos, entre comillas, para el que los demanda, hospitales o educación, en el caso argentino, con el hospital de gestión pública y la educación de gestión pública. Y hay otros que tenías que pagar. Bien, todo es el mercado. No es que un hospital sometido a la regla del mercado, no, no. Es donde vos ibas a resolver la necesidad que tenías, estabas enfermo, ibas a curarte o a prevenir que te enfermes. Ese es el mercado. Vamos al mercado a comprar la leche, vamos al mercado a curarnos, vamos a los distintos. Esa es la definición amplia del mercado. Cuanto más amplia la definición, mejor es para entenderlo.
y menos pecaminoso. El problema es que se hizo pecaminoso cuando los banqueros se apropiaron del mercado y algunos espacios políticos hicieron hincapié que el mercado es el espacio de los banqueros, es el lugar de los banqueros. El mercado es la city, donde funcionan los bancos, el microcentro. Y en cada urbe hay un lugar donde funciona la city, la casa de cambio, las matrices de los bancos, donde se cocina la cosa. Pero eso es llevar al mercado a un lugar muy pequeño. Se les regaló la palabra mercado. Y entonces perdió significado el mercado. Claro que el mercado es un lugar donde vas a resolver tus necesidades. Y obvio que hay alguien que oferta algo y alguien que demanda algo. Y obvio que hay regateo. Los países árabes, musulmanes, el regateo es común. Es muy difícil que vos vayas a regatear. No vas a hacer las compras y le decís la papa está tanto el kilo y vos empezás a regatear. Bueno, en otros mercados funciona así. Y la gracia está en el regateo. En otros no. Bueno, tiene que ver con las tradiciones de la comercialización. En general, en los mercados argentinos, los precios vienen dados y vos lo aceptás o no lo aceptás, seguís de largo. No hay una instancia de debate. En otros mercados los hay. Pero no todos los precios, porque es cierto que si vos tenés los precios muy desfasados de tu competencia que está cerca, del que puede ofrecer el mismo bien. Bueno, ahora hay precios que no se arman, así se definen. El precio del oro, por ejemplo. Está regulado como se define. Todos los días a las 5 de la tarde interactúan 5 países, 6 países. 5. Y definen el precio del oro para el otro día. En función de la onza troy, bla, 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 bla. La onza troy de oro, ¿no? ¿Cuántos son las monedas en función de...? Y se define. O el kilo de oro, la libra de oro, o el lingote de tal peso. Y también la tasa de interés. No es que se juntan los demandantes de crédito, los oferentes de crédito, y dicen, ay, esta es la tasa de interés, y sobre todo cuando se define la tasa de interés en la Reserva Federal, en Estados Unidos, con una tasa relevante para el mundo. Se juntan algunos muchachos cada tanto tiempo y dicen, bueno, para la próxima lo subimos, una tendencia a subir, y se juntan cuando pasa el tiempo y la subieron. No, esto está así. En algún programa no fue mi intención tomarle examen a alguien que después fue secretario de Comercio del gobierno de Alberto, pero era para demostrar que esto de oferta y demanda tiene sus límites, como todo. Y la construcción de los precios también tiene su límite en función de los costos. Claro, me dicen que hacer costos es de moda, pero yo te aseguro, Marta, que el tipo que hace el costo de los autos en la Ford es un tipo muy, muy bien pago. No cualquiera saca el costo de un auto. Ni el costo de un perfume. Ni el costo de un pan lactal. Ni el costo del barril de petróleo con exploración y explotación. Los que hacen costos son tipos especializados. Claro, entre el costo y después el precio de venta te aparece el margen. Aparece un cantaclaro donde nos empezamos a poner de acuerdo en un montón de cosas. Por eso hace parte del tránsito hacia la defensa del bien común hacer costos. Pero como que haya una repartición del Estado que transparenta costos es extraordinario. Allana los debates. Mirá, si yo te diría a vos, apretás una tecla y te aparece el costo de la soda. Del sifón. Con la logística y todo hasta que te lo entreguen a la puerta de tu casa. Lo mirás al sodero y le decís, che, me parece que se te fue la mano. Pero no hay ese, vos lo tenés que hacer. No hay un ámbito, sería ridículo, hay un ámbito. Lo interesante es que tengamos un ejercicio de hacer costos. Y nos vamos encontrando. Nos vamos encontrando
en el espacio solidario, porque el propio espacio solidario te dice, se me va la mano. Como el propio espacio solidario te hace que uno abra la puerta y que otro pase primero. Es un hecho de educación y es un hecho de educación, pero aparte es más eficiente. Si hay que evacuar esta sala, y hoy somos 6, y hay que evacuarla muy rápido porque pasa algo, la manera más rápida de evacuar esta sala es que el primero que llegue abre la puerta y deje pasar a los demás. No que el primero pase y se cierre la puerta y el segundo la abra y así sucesivamente. O que te empuje para pasar primero. Está probado. Está probado. Está probado que es mucho más eficiente que la empresa que va a utilizar las piezas le enseñe y favorezca el desarrollo tecnológico de su proveedor. Que no que le esconda el conocimiento. Más, tanto no se escondía el conocimiento en nuestra sociedad de que existía el aprendiz que aprendía del mayor. Pero ¿sabes qué, Moreno? A mí siempre me gusta, cuando los domingos leemos el diario y yo te digo, no entendí, me gusta cómo explicás la economía bajando a la realidad. ¿Y sabes qué me pasa cuando explicás esto del costo? Yo digo, la cabeza en la vida cotidiana no funciona de esa manera más sencilla. O vos no me decís a mí, y cada marido le dice a su esposa que a veces se enoja, ¿y cuánto te costó el kilo? Ese de lo que es sea. Ese es el costo para vos que lo vas a consumir. Que sea, claro, pero es el costo de lo que en casa estamos gastando. Y yo no te puedo decir, bueno, no le digo cuánto es el costo del kilo de cuadril en casa, sino que le cargo y le digo que no se quede el margen. No, yo te tengo que decir lo que me costó. Para nosotros tiene una buena relación. Para nosotros es el costo. Muy bien. Digo, la cabeza funciona con el respeto al costo. Claro. No con esa otra cosa que no sé cómo se inventó. En cambio, es malo el costo y empiezo a decir cosas raras. La cabeza simple está bien, dice, lo que estás diciendo. Es el costo más la ganancia. Claro, es el costo para nosotros. Y ahí se conforma el impuesto al valor agregado, que es lo que es precio para uno, es costo para el otro. Por ejemplo, alguien que fabrica arandelas. Mm. La chapa que compra es costo. Es costo para él. Es costo para él también la amortización de la máquina. Es costo para él la electricidad. Es costo para él la mano de el obra del operario. Que hace. Claro. Todo eso es el costo, y para poner el precio tiene que ponerle lo que él se va a llevar. Pero así funciona. Simple, y este precio que él vende la arandela es costo para el mecánico que compra la arandela a través del ferretero que la vende. En las distintas cadenas, entonces vos pagás el impuesto al valor agregado, ¿cómo se calcula? El impuesto que vos le cobras a tu cliente menos lo que le pagaste a tu proveedor. Y sobre ese sobre eso se calcula el impuesto que tenés que devolverle a, que tenés que darle, que sería el diezmo del Estado. Pero viene esta historia que sacar costos está mal si la cabeza es cotidiana y vulgarmente funciona sacando costos. Hasta para la cosa más simple, el kilo de cuadril. Pero ellos dejaron de hacer costos. Pero encima te hicieron creer que hacer costos está mal. Claro. Porque entonces la base de la escuela austríaca es un dicho que se hizo común, pero que vulnera el sentido común, que cuesta lo que vale. Y lo que vale es el precio. Querido, no puedo desde la semana que viene todos los días inventarte un precio nuevo para lo que gastamos en casa. Bueno, vale mucho más. Es lo cuesta, que vale. Cuesta lo que vale, es lo que inventaron los energéticos para no hacer el costo de los electrones que consumimos en este estudio o en cualquier lado cuando pones la luz o pones un motor en marcha. Y entonces te dicen, ¿cuál es el costo de la electricidad, lo que usted paga? Ahora,
ellos lo llevaron al conjunto de los precios. ¿Cuál es el costo de eso? No importa lo que vos querés pagar. Y ahí tenemos un problema. Porque nos empiezan a ocultar la verdad. Y el problema que tenemos con los anarcocapitalistas y su escuela económica, la escuela austríaca extrema, es que no ocultan la verdad de los costos y solo quieren transitar por la verdad de los precios. Y al final, en ese circuito, lo que nos termina pasando es que aumentan las desigualdades y se va ocultando el bien común. Siempre pasa lo mismo, Moreno, ocultan la verdad. Y cuando se oculta el bien común y no se transparenta como un objetivo, se desecha la justicia social. Pero finalmente también se metieron con la justicia social. Pero eso lo vamos a ver en el próximo programa. ¡Hasta la próxima! Gracias, Marta. No, a vos.